Queridos jurados, por favor, díganos qué tendrán que hacer ahora nuestros participantes. La segunda parte de esta prueba es limpieza y cocción del lomo, armado y horneado del lomo Wellington y preparación de la guarnición. Maravilloso, maravilloso. Unas papas fritas, espectacular. Una cosa muy sencilla. Espectacular, unas papitas fritas, qué delicia. Tiene cubos con páprica, no, con unas cositas más complicadas, pero bueno. Maravilloso. Ay, yo pensé que solamente faltaban dos cositas. Ah, no, es un montón de cosas. Ya, muy bien. Esto parece que es más fácil, ¿ah? Es más fácil. Bien, participantes, les voy a explicar la limpieza del lomo, ya lo han hecho antes, quitarle la piel plateada. Algo muy importante, apenas empiece la segunda etapa de esta competencia, saquen los lomos de la refrigeradora para que estén a temperatura ambiente. No queremos que estén helados internamente, que estén a temperatura ambiente para que sea más fácil lograr ese color rosado interno sin que esté frío. Una vez que lo sacan del frío, les quitan la piel plateada, sal, pimienta, y lo sellan en aceite de oliva con un poco de mantequilla para ayudar a que tenga un mejor dorado. La mantequilla siempre ayuda a tener mejores dorados en la proteína. Tenemos la carne doradita, sale, la dejamos descansar para que bote un poco de líquidos y no tengamos esos líquidos dentro de la empaquetadura de hojaldre, y le damos una buena barnizada con mostaza Dijon. Lo barnizamos bien, bien, con harta mostaza por todos lados, y ahora sí empezamos con el proceso del armado de nuestro lomo Wellington. Tenemos toda nuestra mise en place. Vamos a poner un pedazo de papel film en la mesa, un pedazo grande, y sobre ese papel film pondremos las crepes, traslapadas una encima de otra. Dependiendo del tamaño del lomo que vayan a utilizar, yo les sugiero que con un pedazo así, como para dos personas, es más que suficiente. No se manden a hacer todo el lomo que les han dado, ¿no? Pedacito así. Y ponemos las crepes primero, como para que haya suficiente para cubrir este lomo. Sobre la crepe vamos a poner unas lonjas de prosciutto. Sobre el prosciutto pondremos una capita de duxelle. Y el lomo, que ha tenido este barniz de mostaza, ahora le pondremos un poco más de paté encima. No me acuerdo a quién le di el tip de que mezcle paté con... A ti, Cristian. Bueno, tendrías que hacer esa jugada en ese momento, por ejemplo, ahí, ¿no? A menos que hagas más duxella, pero puede funcionar. Ponemos el lomo envuelto en paté, en mostaza, luego paté, sobre la duxelle, y envolvemos todo como un paquetito, ¿no es cierto? Y lo apretamos con el papel film. El film lo apretamos como si fuese un caramelo o un chorizo por los costados, ¿no? Lo que estamos buscando es que se compacte lo más posible y que las crepes apreten todo este relleno pegándoselo al lomo. ¿Está claro? Entonces, una vez que tenemos eso, lo llevamos al frío. La mayor cantidad de tiempo posible, organícense ahí, piensen en sus tiempos, la mayor cantidad de tiempo posible para que se vaya acostumbrando ese lomo a tener toda esto relleno, y la crepe se acostumbre también a estar doblada en esa forma. Una vez que estén listos, sugiero que vayan avanzando parte de la guarnición ahí, que ahora Nelly le va a explicar. Avanzan con parte de la guarnición y una vez que estén listos con eso, sacan el lomo del frío, le quitan el papel film y esto lo envuelven con el hojaldre, previamente pincelado con huevo batido en los bordes de este hojaldre. La idea es empaquetarlo, o sea, envolver el hojaldre y doblar las puntas que quedan de los extremos hacia adentro. Y una vez que tengamos eso, le ponemos un poco de yemas de huevo batidas, con un cachito de leche, si quieren, a esas yemas, una nadita, solamente para que resbale mejor. Pincelean bien toda la parte externa de esta masa hojaldre, le agregan un golpecito de sal encima y al horno. El horno a 200 grados, buscando solamente el dorado de esta masa, porque la masa es súper delgadita. Y como ya les expliqué, ya lograron la cocción del lomo, ya tienen todo cocido internamente, solamente estamos buscando que esta masa se dore y se ponga crujiente y se cocine, evidentemente, ¿no? Entonces creo que con 15, 20 minutos a 200 grados es más que suficiente. Chicos, para el acompañamiento vamos a hacer unas papas fritas con páprica. Ahora les voy a explicar cómo las vamos a preparar. Vamos a pelar unas papas blancas, van a cortar y van a desechar los bordes para que cuadren bien la papa y puedan hacer cubos perfectos de 2 por 2 centímetros más o menos. Sí, cuadraditos. Cuadraditos de 2 por 2. Y estos los van a llevar a fritura profunda. Una vez que estén fritos, los van a pasar a una sartén que tenga aceite de oliva y los van a saltear echándoles
sal, pimienta, páprica, un poquito de orégano en polvo si tienen, les cae bien, o incluso el entero, y le van a echar alguna hierbita aromática que tengan ahí, puede ser perejil, tomillo, romero, lo que encuentren picadito en chifonar, lo echan y saltean bien. Esas papitas van a acompañar ese lomo huelito. Esta receta es larguísima. Sigue y sigue y sigue y sigue, no para más. Participantes, escuchen atentamente a la información importante. Pero antes, vamos a hablar de la prueba que tendrán que hacer los participantes que no sean Ale Fuller esta noche. Es decir, el participante Isla, la participante Mónica Torres, la participante Mayra Goñi y la participante Tilsa Lozano. Por favor, levanten la mano. Usted también, señora Mónica. ¡Soy una señora! ¡Déjenme en paz! Okay. Muy bien. Bueno, para explicarles la prueba, la difícil pero divertida prueba que haremos esta noche, es necesario que aparezcan aquí en la cocina del Gran Chef Famosos todos y cada uno de los artilugios, los artefactos que hemos preparado para esta prueba. Así que déjenme traerlos. Ay, estos juegos físicos no van conmigo, señito. Yo tengo 51 añitos, soy el papito de acá. Oh. Bien, queridos participantes, como podrán observar, hemos traído una piscina de pelotas gigante aquí adelante. Esta es la piscina de pelotas de el lomo Wellington. ¡Qué maravilla! Miren qué hermosura. Así me gusta verlos ilusionados, felices por lo que se viene alrededor de esta piscina y estas canastas. Como verán, tenemos 4 canastitas. Una para cada participante que deberá de entrar a esta piscina de pelotas cuando empiece el tiempo de cocina y deberán de buscar todas las pelotas rojas que puedan para formar la palabra lomo Wellington, señores, que es el plato del día de hoy. ¿Qué ocurre? No podrán hablar entre ustedes y si llenan su canasta con algunas pelotas, algunas letras que están repetidas, no podrán cambiar esas letras entre ustedes, no, sino que tendrán que regresar, tirar las letras y nuevamente tendrán que buscar las letras que les quedan y así sucesivamente hasta que logren formar toda la palabra lomo Wellington. No me gusta hacer esos juegos. Prefiero cocinar la bola de oro que hacer estos juegos. Estos chicos de producción, cuando se ponen creativos, Dios mío, no piensen en la espalda de uno. Muy bien, señores. Buena suerte a todos. Y ahora sí, la información importante. Para terminar este delicioso lomo Wellington, tal y como les han explicado nuestros jurados, vamos a tener exactamente 60 minutos, señores. 60 minutos, tiempo más que de sobra. Esfuércense. Recuerden que 60 minutos separan a una persona. 60 minutos separan a una persona de irse de esta competencia para siempre, señores. Así que esfuércense, formen la palabra rápidamente y dejen todo en esas estaciones de cocina, señores. 14 y ahora minutitas. Sí, ¡estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! La de acá, la que pongo, la que unto, la que enrollo, la que son. Muy bien, me gusta la felicidad. Eso. ¡Al lomo Wellingtoniana! Van a ver, ahorita vengo y traigo todas las palabritas. ¡Ya vengo! Mayra, las que tienen letras son las rojas. Chicos, escogí unas pelotas de colores que no tenían nada que ver. Perdí tiempo. Me da mucha risa. Ahí está. Yo me llevo todas las letras. Acá yo voy a salvar mi pellejo. Esta es una competencia. Total, si me sobran, las devuelvo. ¿Ves? Lomo ya está armado. Fue fácil el lomo, ¿eh? Para Rondón esto fue insufrible y para ti te está tomando unos segundos. Bien, acá está. Voy a encontrar todas las palabritas. Bien, ahora este es el problema, porque estas son las que causan problemas. Me faltan dos letras. Te falta que la I y la G.
Uy, ahora vas a tener que devolverlas. ¿Hay alguna ahí? ¿Hay alguna ahí? No, 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 no. Pienso con la cabeza fría. Estoy feliz de no tener que pasar por ese reto del juego porque realmente necesitamos todo el tiempo posible porque ya estamos en la recta final. Tengo la... Tengo... ¿Cómo se escribe el lomo Wellington? No pueden hablar, ¿eh? Que se van todas las pelotas. Uy, uy. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién tiene de doble? Sin violencia, sin violencia. Bien, Tilsa Lozano lo logró, señores, a cocinar. Muy bien. Ya lo tengo armado, así que, señores y señoras, el show acaba de comenzar. ¿Ya? ¿Así? Venga, venga, Peláez. Ahí va. Bien, señor, bien, bien. Formado de Wellington, listo. A por el lomo. Apenas perdió 3 minutos y Tilsa Lozano, 3 minutos. Muy bien, muy bien. Acabation. Bien, Mayra Goñi, ya está, señores. Vamos ahí, muy bien. La I, ¿alguien tiene la I? A Mónica Torres le falta una I, una I. Muy bien, muy bien. Gracias. La encontró, lo logró. Bien, Mónica Torres. Ya está. Aprobado. Muy bien, Mónica Torres solamente perdió 4 minutos, señores. Ya está, palabra hecha. Ahora sí, a empezar a cocinar. ¿Cuál es la papa amarilla o la blanca? ¿La blanca? La blanca son estas. Hay que corregir los champiñones, están un poquito salados, así que vamos a meterle un poco más. Bien, voy a agregar un poquito más de champiñón para que crezca. Se está quemando esta mantequilla. Esta mante se está quemando, así que vamos a cambiar de sartén. Quiero ver el tamaño. 60. Así. Sí, ahí. Ajá, para que esté hecho, porque si no, puede no estar hecho. Ale, ¿tengo que partir el lomo? ¿Segura? Ah, bueno, lo voy a partir. Yo le hago caso a todo lo que me dice la Ale. Yo les cuento que quedan exactamente 50 minutos. Ah, 50 minutos. ¿Cómo sabes que el aceite está suficientemente caliente, Cristian? Cuando comienza a salir un humito. Un humito. Está. A ver. Tú me avisas, ¿ah? Ahí. Tra. Y así hay que tirarlo. Tranquilo, Peláez. Acá hay hombres trabajando. Vamos, por favor. Vamos, un poquito de fuego no hace nada. Te veo tranquilo. ¿Vas a usar el gorro de oro o qué? Es que si lo llamo ahora, mi querido Giacomo. Ya. En realidad, no sé en qué momento podría ayudarme, o sea, marcar la diferencia. Claro. En el armado, pues siempre el armado es la voz, ¿no? Pero es que este armado no es tan complicado. No está complicado. Hoy día no es el día que necesitaré a Giacomo Bocchio. Eso sí, solamente podrías utilizar el gorro hasta mañana, ¿eh? Si no utilizas el gorro mañana, por la pura no sirve para nada, hermano. Es verdad. Así que tenlo en cuenta y asegura las victorias, asegúralas. Si el encargo es papas cuadraditos, ¿yo qué hago pelando palpita por papita? Se mutila y se dejan los cuadraditos perfectos. Mónica Torres, ¿qué necesitas? Un termómetro. Termómetro. Yo te voy a conseguir tu termómetro. Necesito medir el calor. Primero... Se me quedó la mantequilla. ¿Dónde está Giacomo Bocchio? ¡Giacomo! Te voy a extrañar mucho. Yo también, Mónica Torres. Hoy día, no. No te vayas hoy. No mañana. La vez pasada que te fuiste me echaste la culpa, me acuerdo. ¿Yo? Ay, si tan solo Peláez... Yo te escuché ahí en un camerino decir... Si tan solo Peláez no hubiera ido donde mí y me hubiera dicho no sé qué cosa... No, eso era mayonesa, ¿será? Hay cámaras, así decías, Sácame las imágenes, Ah, tú quieres las imágenes. Así eres. Yo quiero las imágenes. Que me muestre las imágenes. Jamás he hablado mal de Peláez. Cuando yo salí del estudio, todo el mundo me miraba horrible, me decía, oye, por tu culpa ha sido la Mónica. Mentira. Por tu culpa. Fui a la cafetería para tomarme un cafecito y nadie quería sentarse conmigo. No te dejaron tomar tus alimentos. Habían un montón de sitios libres y la gente como, no, Peláez, acá no. Está subiendo la fiebre, le está dando fiebre. Ale Fuller, además, me recibe aquí con un piquetito. Con appetizer. ¡Qué alegría, appetizer! ¿Puedo coger un poquito de este supuesto, delicioso prosciutito?
Por supuesto, qué todo lo que tú quieras. Oiga, aparte, yo tengo la teoría de que tú me traes suerte. Para que veas. La gente dice que cuando tú estás se corta la mayonesa, cuando tú estás, a mí me sale la mayonesa. Todo es una cuestión. Quédate aquí todo el tiempo que quieras, todo amigo. Es una cuestión de eres enfoque en mi esta amuleto. Vida. Este es papa blanca, ¿no? Como uy, para reconfirmar, así como quien no quiere la si cosa. Es que parece bien amarilla esa blanca. Oye, Cristian Isla no quiere ayudar. No quiere ayudar. Esta es la blanca, se ¿no? Hace loco. ¿Se hace loco Wagner? Se hace loco Wagner. A ver, yo le voy a llevar. A ver, te amo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué no quiere mientras ayudar? Acudo a la estación de Cristian Isla para que me confirme qué tipo de papa es esta, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, señores, 40 minutos. Habla Cristian, mira esto. Blanca. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Firme, ¿eh? Tu padre, por favor. No me mientas, ¿eh? ¿Cuándo te he metido yo? Pelada, wow, wow. ¿Sí es? Ya, acá tienes. Peláez, tú eres como mi amuleto acá, tú lo sabes bien. Mayra Goñi, ¿qué pasa? Te veo preocupada. Es que he cortado mi lomo por la mitad. Has cortado mal tu lomo. Y este, se entero. Ale, no era partido el lomo. Me ha fregado, Ale. ¿Qué quieres que me vaya? Ah, pero tú también lo has partido. Ya, pero cualquier cosa nos vamos a la dos. ¡Tilsa! ¡Dime! ¡Que suene Beyoncé! ¡Pum! ¡Tan, tan, 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 tan! Así te quiero ver en 20 minutos. ¡No! Buena suerte. No bajes el ánimo. No, que no, recuerda no. Que eres la revelación, la sorpresa. Sí, 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 ¿quién sí, es sí. La revelación? Yo. ¿Quién es la sorpresa? Yo. ¿Quién está a 4 participantes de llevarse la olla de oro? ¿Quién? Yo. ¿Quién? Yo, ¿quién? Tú. Vamos, sí se puede, vamos. Ay, mi peloncito, más lindo. Señoras y señores, es oficial, estoy cansada. Tilsa Lozano, ¿qué pasa? ¿Por qué el nada, mal humor? ¿Por no, qué el mal humor? No, ¿está de mal humor? ¿Eh? No. ¿Está de mal humor? No. No. Muy bien, ¿cómo va esta operación? Bien, estoy haciendo, cortando las papitas para que queden. Qué delicia, como un piqueíto. ¿Puedo agarrar un piqueíto? Pero eso no está. Puede ser. Eso no se. Uy, no está cocido, Tilsa. Pero no tiene. Yo me acabo de comer uno de la estación de. Okay, de la Ale Fuller y no me ha dicho nada. Peláez, ¿qué pasa? Está hambriento, señor Peláez. ¿Qué quiere que le dé? ¿Patecito? Creo que Mayra Goñi entendió que Ale Fuller le había dicho que cortase el lomo para que sea más rápido. Entendió mal, o le habrá serruchado. Está saboteando, ¿tú crees? Vamos a tomarlo como que ha sido un error, una confusión. ¡Ay! Me corté un poquitín. Quería pasar caleta, pero esto está sangrando mucho. Hermana mía, hola de nuevo. ¿Más al toque? ¿Dónde? Aquí. Yo me copio de la papa cuadrada que me mandaron a hacer cuando me mandaron a hacer el plato que tenía un tuétano con el tartar y unas papitas cuadraditas que dijeron. Señito, no entiendo. ¿No quieres subir la temperatura? Trata de que sea parejo por todos claro, lados claro, para que claro. Se cocine parejo, ¿no? Si no, te va a quedar un lado más cocido que el otro. Mira, este lado se ha sido doradito, ¿verdad? Sí, está lindo. Un poquito más. ¿Qué tan dorado tiene que estar? Porque veo el de Cristian bien ahumadito. Que esté bien dorado está bien. Ya, más de esto, un poquito, sí. Nada más. Si quieres, si te quieres apurar, también lo puedes tapar, ¿no? Estaba 46 hace un ratito. Un poquito más todavía, Cristian. Lo siento crudo dentro. ¿Ves cómo rebota? Ya. ¿Tú crees que lo puedo recortar un poco acá? Una puntita acá, pero mucho. No recortes más, te va a quedar muy chico. Ahí. Acá. Está bien, capitán. Es que pensaba que si lo recortaba un poquito, como que se iba a cocinar más rápido por dentro, pero... ¡Qué incertidumbre! ¿Cómo vas? Estoy haciendo esto, todavía está... Está bien crudo, sí. Sí. ¿Te das cuenta de la textura? Cuando está crudo es blandita. Mientras se va cocinando, claro. Se van contrayendo las fibras está y se pone durito. Está más contraído que hace un rato, pero ya. De todas maneras está blando. Está guapísimo esto. Mayra, ¿cómo vas? Ahí. ¿Algo escuchado de tu...? Sí, lo que pasa es que lo partí, pero puedo hacer dos, ¿verdad? Sí, pero está chico, pero tampoco es tan dramático, ¿eh? Uh-huh. Caballero. Conste que tú me estás diciendo que está chico y está bien, ¿ah? ¿Eh? Conste que no me estás diciendo que lo haga más grande, después no me vengas a hacer problemas, ¿ah? ¿Eh? Por eso. ¿Dónde está la otra mitad? Aquí. Yo usaría esta. Ya, voy a usar esta entonces. Sí, okay. Yo usaría esta. Sí, estoy viendo cómo avanza Ale, porque... Porque ella es la que ha ganado el beneficio, está como más enfocada. Si se me olvida algo, ya me voy
a la estación de Ale para recordarlo. Además, es mi amiga y ella quiere que me vaya bien. Creo que se quemó un poquito. Lo que voy a hacer para que no tengas ahora quemado, le voy a cortar... Tampoco exageremos. Unos pedacitos que hay en unas esquinitas que creo que están un poco crocantes. ¿Me recuerdas qué temporada eres, Mayra Goñi? La 4. Tú no eres la 4, Mayra. Sí, yo soy la 4. ¿No, tú no eres la 3? No, yo soy la 4, creo. ¿Eh? Eres la... Tilsa es la 4. Ah, yo soy la 3. ¿Por 10? 3 por 10, 30, ¡no! 30 minutos, vamos, Mayra Goñi, vamos. Quiero vengar a Andrés por lo alto, como se debe. Así que voy con todo. ¡Qué nervios! ¿Quién sabe por qué pueda llegar a la final? Sería hermoso. Y con cualquiera de estas chicas, sería increíble. Vamos. La cuarta temporada tiene que estar presente. ¿Sí o no, Tilsa? ¡Sí! Ahí está. Es primero el crepe, sí, antes de la masa. Se arma primero todo, después papel se define la masa. Papel film, este, crepe, tal, y se va... Al último la masa. A la refri se va sin la masa. Ah, ya, ya, ya. Sacándolo de la refri recién la masa. Ya, gracias, bebé. Ay. Se me ha quemado el orégano por andar creyéndome pulpo que cocino en todas las estaciones. A ver, otra vez, más orégano. Bueno, una mojadita a la estación para poner el papel film y empezar todo mi proceso valentiniano. Otra vez se me quemó esto. Se me volvió a quemar el orégano. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Quién se ha llevado mi cuaderno? Necesito mi cuaderno. Yo fui. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Estaba debajo de la masa hojaldre. Ale Fuller. Amigo. ¿Cómo cuántos de esos prosciutos calculas que le deberías poner ahí? Yo creo que unos 7 por cada lado. ¿7? O sea, 14. ¿Segura? 1, 2, 3, 4, ¿más 5. 13? ¡Ay, no, no, no! ¡20! ¡20 minutos! Eso es lo que queda. ¡20 minutos! Vamos, Ale Fuller. Buena suerte. Y me llevo un prosciutín para el camino. Un prosciutín de la suerte. ¡20 minutos! Voy a empezar a armar ya. Armar. Pum, 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 al horno. Lili, tengo miedo de que no esté por dentro, por eso lo estoy dejando bastante. ¿Metiste porque... el termómetro? Sí, y ya si sale 5.9, pero sale sangre. No hay problema que salga sangre. Mira, porque por ya. Dentro tiene que estar rosado, pero si está por dentro la temperatura indicada. Está 59.2. Es... Ya, está perfecto. Ok, ya, entonces ya estoy. Ya. Sí. Te recomiendo que cuando envuelvas esto, no recuerdo si lo dijo ya como, pero puedes hacer unas tiras ya. De hojaldre ya. Y hacer como unos cruces. Como si me encantaría, Nelicita. Te aseguro que lo puedes hacer. Te va a alcanzar el tiempo. Ay, Nelicita quiere que haga adornos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hace? Voy a hacer una, como unas florcitas de prosciutto. Se va a desarmar. Ya está. Y el otro. Acá sí corta ligeramente. Sí, vas a tener que cortar un poco. Calcula aquí. Aquí más o menos ahora. Y ahí cierra para abajo. Y lo cierras bien, sí. Y con lo que te sobra puedes hacer algunas tiritas. Aprovechando que estoy aquí en el almacén, aquí sí te lo puedo agarrar una mostacita y le voy a echar acá mismo, pues, para no irme hasta mi estación. Hay que ganar tiempo. Bautemos con un poco de leche. Y entro al horno, estamos entregados. Ahí vamos. Pero ¿y esto cómo se cierra? Esto no está cerrando, no pinta bien. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ale, piensa. Tú puedes, Ale, tú puedes. Ya, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Calma, Ale. Te está nublando. Ya. Te está nublando, tú no eres así, ¿eh? Ok, vamos. Ya, relaja, relaja, okay, relaja. Te prometo. No te autonubles. Ya, acá, ¿ya? Ahora por acá. No te nubles de más. Ok, ok. Esto no pinta bien
y las ideas no están fluyendo de la mejor manera. Ya, ya está. Uy, vamos. Oh, solamente que esté, que no esté crudo y ya estamos, que no esté crudo y ya estamos. Con fe, con fe. Dígame una cosa, se ve lindo, ¿ah? Luego que le he pasado su huevito, esto va a estar doradito. ¡Esto no está prendido! Y abro el horno y... ¡No está prendido! ¡No! ¡No! Entonces no se va a cocinar mi lomo vuelto. Si no se cocina mi lomo vuelto, no sirve mi lomo vuelto. Y si no sirve mi lomo vuelto, ¡adiós los pastores! Que lo meta en el de Mayra y Mayra lo meta en el de ella, porque Mayra todavía está armando. Ya, mi Mayra, no seas malita, pe. Amiga, a mí sí, favor, pe, Mayra. Que lo meta en el mío, que ya debe estar calentándose. Ya, me da pena. Ya, anda, mételo. Hasta que yo acabe. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos, vamos. Hay que terminar, señores. Hay que terminar, que el tiempo se va a acabar. ¡Vamos! ¡Ah! No voy a llegar. Ay, siento que no voy a llegar. Voy a confiar en el horno, como siempre. Le voy a rezar, porque necesito que esto se dore parejito y de la mejor manera posible. ¿Esto es mantequilla? Sí. Es bastante ¿mucho? Grasa para la cantidad de papitas, ¿ah? Le quito. Sí. Participantes, quedan solo 5 minutos, así que vamos pensando en terminar de emplatar esos lomo Wellington, señores. ¡Vamos! ¿Qué tal? Hermoso. Hermoso. Quemo. Quemo. Dale un poquito más. Ya, hasta que salga. Hasta que salga, ya está. Ya. ¿Cómo hacemos? Participantes, quedan 3 minutos, señores. 3 minutos, vamos. Esto se acaba. 3 minutos, 180 segundos. ¡Qué hermoso se ve! ¡Se ve hermoso! Participantes, quedan 60 segundos, señores. Se acaba, vamos. Hay que terminar. ¡Me quemé! Se ha quemado, creo, chicos. Señores, colorín colorado, este lomo Wellington se ha terminado. Va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, se acabó. Manos atrás. Felicitaciones, señores. Hay 5 lomo Wellingtons terminados en esta cocina. Y ahora ha llegado el momento de que nuestros jurados los prueben. Vamos a ir pasando uno a uno al comedor junto con los jurados y conmigo. Buena suerte a todos, señores. Que se abra el comedor. Nos vemos adentro. Tilsa Lozano, bienvenida a la que podría ser tu última cena. Buena suerte, Tilsa. Momento de abrir y servir es el lomo Wellington. Tiene buena pinta, ¿eh? La pinta es lo de menos, a veces pelada. Vamos a ver. Bueno, el lomo se está partiendo suavecito. Eso es importante. Hay que meterle chic, y rezar para que esté lo suficientemente rojito de término medio, pero que no sangre como si estuviese crudo. Yo creo que se ve bien. Creo que la carne se cocinó por fuera y está rojita en teoría como debería estar por adentro. A mí me gusta. ¿Te gusta? ¿Crees que tienes posibilidades de no ser eliminada con este plato de hoy? Creo que en realidad podría ser para cualquiera, o sea, hay que ver. Hay que ver quién es el menos peor. Pero te sientes contenta con el resultado, o el mejor esta noche, ¿no? Creo que todos han hecho un buen trabajo. Creo que todos han hecho un buen trabajo y está difícil, y por algo somos los 5 finalistas. Bien. Queridos jurados, ¿estamos? Sí. Buena suerte, Tilsa. Gracias. Nos vemos en la cocina. Buen trabajo, Tilsa.
Gracias. Gracias. Gracias, Tinsa. Muy bien. Bueno, he mejorado mis... esas salsitas que iban dentro, que no me acuerdo los nombres. Las he mejorado. Vamos a ver si fue suficiente. Así con esto, yo nunca he servido en mi vida, Dios mío. Así. Sí, pero dale mucho movimiento al cuchillo. Eso, ¿ves? Mamita, eso te pasa por nunca dejarme ni servir ni un plato ni nada, oye. Una torta peor. Jamás en mi vida yo he cortado una torta. Pero vamos a ver, pues, cómo sale ahora. La papita me gusta, está cocida. Que es lo importante. ¿Y qué hay del lomo Wellington? Nunca lo había probado. Me gusta. ¿Crees que te da para salvarte este lomo Wellington? No lo sé. Mis compañeros son muy capos también, porque yo he mejorado mucho. Y pues no sé, vamos a esperar a ver qué dice el jurado. Como digo, traté de mejorar el paté. Lo que tenía también los honguitos, los champiñones también lo mejoré. Así que vamos a ver si eso es suficiente. Muy bien. Queridos jurados, ¿estamos? Uh-huh. Estamos. Muchas gracias, Mayra Goñi. Gracias, nos vemos, Mayra, en la cocina. Nah. Buena gracias, suerte. Mayra. Ay, qué nervio. Sin miedo al éxito. No presión. No, así, mucho... eso. Muy bien. Perfecto. ¡Rosadito! Como potito de bebé. ¡Lindo! ¡Hermoso está mi lomo! Vamos, ahora el sabor. Esperemos que les guste. Esperemos que les guste. Prueba ese lomo Wellington y cuéntanos qué tal consideras que está Cristian Isla. Bueno, está lindo. ¿Estás contento con tu trabajo? ¿Estás satisfecho? Por afuera, hermoso. Vamos a ver por adentro. Está jugoso. Siento el patín. El hojaldre rico. ¿Te atreverías a decir que es uno de los platos salados más complejos o el plato salado más complejo que has hecho en esta cocina? Sí. Estaba pensando que tal vez el pato... La balotina. La balotina de pato. Pero creo que... Aunque después de la bola de oro... Sí. Nada le gana todavía a la bola de oro. Todavía nada. Bueno. Y ojalá nada le gane. Llevas varios episodios en la espalda. Balotina de pollo, bola de oro y lomo Wellington. Buena suerte, Cristian. ¿Estamos listos, jurados? Estamos listos, Cristian. Nos vemos en la cocina. Buena suerte. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy bien, Cristian. Gracias. Mira el jurado mientras que estoy partiendo este lomo. Lo veo súper bien. Lo veo muy bien de cocción. Las capas se ven súper prolijas. Están parejitas. Los colores se notan, la diferencia. Estoy contenta. Vamos con toda la fe. Ale Fuller, ¿qué tal consideras que te ha quedado tu lomo Wellington? Vamos a probar. Es muy sabroso este plato. ¿Estás satisfecha? ¿Estás orgullosa de este lomo Wellington? ¿Crees que vas a vengar con este lomo Wellington a Andrés Vilches? Espero que sí. Estaba preocupada por la cocción, parece que lo hemos conseguido, así que era rosadita por dentro, por fuera, sellada, dorada. Ha costado igual, ha costado, no ha sido fácil, creo que es una preparación a la que se le debe tener mucho respeto, la he abordado así, y estoy contenta con los sabores. ¿Estás contenta? ¿Crees que te salvas, Ale Fuller? Esperemos, con fe y bueno, de la mano de Dios. Muy bien. Buena suerte, Ale Fuller. ¿Estamos listos, jurados? Sí. Estamos listos. Buena suerte, Ale Fuller. Nos vemos en la cocina. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias. Ay, ¿por qué nadie dice nada? Estos momentos de verdad que son bien incómodos. Todo el mundo callado, mirándote, observando, esperando. Ay, ojalá que el lomo les cambie la cara.
Bien, Mónica, prueba tu lomo Wellington y cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado, Mónica. Estoy muy entusiasmada con esa preparación. ¿Por qué tanto? No sé, de repente cuando dijeron lomo Wellington, para mí recibió un significado quizás diferente a mis compañeros, porque fue lo primero que me impresionó del gran chef. Ajá. Fue lo primero que vi y dije, ¡wow! Esto, ¡qué nivel! Porque lo había visto en programas, pues, de no de cocina, de chefs, ¿no? Entonces, dije, ¡wow! ¡Qué nivel! Y el poder estar aquí y el poder prepararlo, la verdad es que, ¡uf! Para mí es increíble. Cuando lo viste por primera vez, entonces sentiste que iba a ser difícil prepararlo en ese momento. Sí, pensé no que te iba veías a ser... preparando un lomo Wellington cuando recién pensé lo viste. Pensé que iba a ser muy complicado. Muy complicado. Y lo es. O sea, tiene su dificultad. Pero vale la pena. Está, de verdad que me gusta mucho. Bien. Queridos jurados, ¿estamos? Estamos. Estamos. Mónica Torres, nos vemos en el comedor. Gracias, Mónica. Buena Gracias, suerte, Moni. Mónica. Gracias. Esta última cena se basa en expresiones, detalles y miradas del jurado. Son minutos de tensión. ¿Qué opinará el jurado? ¿Qué pasará? ¿Quién quedará? En breves, todo se definirá en nuestro set de cocinas. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que abandonará esta competencia para siempre con el quinto lugar. El quinto lugar de esta gran temporada del Gran Chef Famosos, La Revancha. Antes de conocer el nombre de las personas que seguirán avanzando en esta competencia, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Querido jurado, adelante. Bueno, en general, respecto a la preparación del lomo Wellington de la temporada anterior, hemos tenido muchos mejores resultados esta vez, así que felicitaciones a todos, estamos muy contentos por ello. Ahora, vamos a hablar de Tilsa. Tilsa, buena preparación, buen punto de lomo, por dentro estaba muy sabroso. Las papas podían mejorar un poco. Mayra, la cocción del lomo estaba muy bien. Se te bronceó un poquito de más por encima, pero no se había quemado. Estaba bien. Las papas, ok. Tal vez cortadas muy chiquitito. No se disfrutaban tanto al ser tan pequeñitas. Y la única cosa que a mí no me terminó de cuadrar tanto fue el sabor demasiado intenso aún del paté. Yeah. Esa salteada de hígados al comienzo lo secó tanto que el sabor era muy potente. Okay. Pero dentro de todo estaba bien. Cristian, has trabajado muy bien en general, pero los sabores estaban muy arriba y opacaban al protagonista. Se llama lomo Wellington por algo y el lomo pasó a un segundo plano. Ale, buenos sabores del lomo, buen punto de cocción. Las papas, Ale, sí, no sé, se te pasó la grasa, se te pasó el aceite, pero no podíamos comer más de una. Ninguno de los jurados pudimos comer más de una. Okay. Y el acompañamiento también es importante. Okay. Mónica. Buen plato en general. Creo que esperemos que no te haya jugado una mala pasada. El cómo apretaste, cuando hiciste el relleno, hay un momento en que tenías que apretarlo como un caramelo. Y tú lo has apretado de tal forma que el relleno lo has mandado hacia los costados. Por eso es que el primer corte tenía mucho relleno en los bordes. Hemos podido escoger un mejor corte. Esperemos que eso sea suficiente. Bien, dicho esto, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona semifinalista del Gran Chef Famosos, La Revancha. Jurado Macías, por favor, ¿quién será el primer o la primera semifinalista de esta competencia? El primer clasificado o clasificada
a la semifinal es... Cristian Isla. ¡Bien! ¡Cristian Isla! ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Mejor lomo Wellington! ¿Quién lo hizo? ¡Cristian Isla! ¡Cristian Isla! ¡Soy tu caballo ganador! ¡Acuérdate de mí! ¡Vamos! Bien. Momento de conocer el nombre de la segunda clasificada a la semifinal del gran chef famoso La Revancha. ¿Quién acompañará a Cristian Isla a la gran semifinal, señores? La segunda clasificada a la semifinal del gran chef famosos, quinta temporada, es... Mónica. Mónica Torres. ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡Lo lograste! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias! Estoy demasiado emocionada. ¡Gracias! Bien. Mayra Goñi, Ale Fuller, Tilsa Lozano. Dos de ustedes acompañarán a sus compañeros a la semifinal del gran chef famoso La Revancha. Y la otra se irá a su casa eliminada a puertas de la semifinal, con el quinto lugar. Hay una representante de la segunda temporada, una de la tercera y una de la cuarta. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la tercera semifinalista del día de hoy. La tercera semifinalista el día de hoy es, las tres lo han hecho muy bien, ya llega un momento en el que estamos escogiendo por alguna falla categórica, ¿no? Pero la tercera finalista, semifinalista en esta oportunidad es... Tilsa. ¡Bien, Tilsa! Tilsa Lozano, señores. Semifinalista del gran chef famosos, La Revancha. Por un ratito más usted, pero solo por un ratito. Mayra Goñi y Ale Fuller. ¡Vamos, chicas! Ale Fuller y Mayra Goñi, grandes amigas. Solamente una de ellas podrá seguir avanzando en esta competencia. Gracias a ambas por habernos regalado lindos momentos en esta gran temporada. De verdad, muchas gracias a ambas. Cualquiera que sea el escenario el día de hoy, definitivamente las extrañaremos. Luces de eliminación, por favor. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la persona que abandonará esta competencia para siempre. ¿Quién abandona la cocina del gran chef famosos La Revancha? Jurado Macías. No pasa a la semifinal. Y por ende obtiene el quinto lugar en esta competencia. Por favor, dígalo después de la pausa comercial, jurado Macías. ¡No! Esto hace daño, ¿ah? Bien, ahora sí estamos listos, señores. Mayra Goñi y Ale Fuller. Ale Fuller y Mayra Goñi. Una de ustedes
acompañará a sus compañeros a la semifinal del Gran Chef Famoso, la revancha, y la otra abandonará por esa puerta esta competencia para siempre con el quinto lugar, señores. Jurado Macías, por favor, díganos, ¿quién será la persona que abandonará el día de hoy esta competencia? Abandona la competencia en el quinto puesto. Ale Fuller. Ale Fuller, vamos, oficialmente mamá, estás eliminada del vamos, Gran Chef Famoso, la revancha. Ale, de mi corazón, me da mucha pena que te vayas. Me has dejado con el corazón roto, hermanita, me has hecho llorar. Pero también sé que acá has salido con el corazón como quiere cualquiera. Así que nada, te mando un beso enorme y voy a sacar cara por ti. Voy a vengarme por ti, hermanita, te mando un besito. Si hay algo positivo en toda esta situación es que esta vez te podemos dar un homenaje como te mereces y despedirte como te mereces. Es bonito, porque nunca pasé por este momento y lejos de lo que uno se puede imaginar, tenerlo para mí es un regalo. Ha sido un regalo estar en este programa. No lo saben, pero el Gran Chef Famoso me salvó en un momento muy difícil el año pasado y nadie lo sabía. Así que yo voy a estar eternamente agradecida a ustedes, a todo lo vivido. Y para mí esto no puede ser triste. Si es que me moviliza es porque siento mucha gratitud. No puede ser triste. Estoy súper contenta y agradecida. Y felicitar a mis compañeros, los que llegan a esta semifinal, que son maravillosos, cada uno de ellos. Si están ahí es porque se lo recontra merecen, así que a enfocarse, Moni, con todo, controla tu cabeza, eres una maestra, tu sabor, Cristian, eres increíble, impecable, un orden espectacular, Mayra, nadie te está regalando nada, estás aquí porque te lo mereces, porque cocinas y cocinas de verdad, Tilsa, eres una campeona, tu fortaleza, tus garras, tu resiliencia, de verdad que no pueden haber mejores cuatro representantes para esta gran semifinal del Gran Chef Famoso en la revancha. Ay, mi Alecita, se te va a extrañar mucho, la verdad. Eres una guerrera, ¿ah? Así, con lo chiquitita que es, con lo pequeñita que es. Es un volcán de energía. Te quiero, Ale, te quiero. Ale, se te va a extrañar un montón. De verdad que tú eres una de mis participantes favoritas en cuanto a capacidad, ¿no? Además de ser súper alegre y divertida y entretenida y siempre ha sido bonito compartir contigo, pero tienes mucha capacidad, mucha creatividad, muchas formas de solucionar problemas. Eres súper veloz. Hoy te han jugado mal las papas. Cuando pasé por tu estación te dije, estas papas están grasosas, no mejoraron con el tiempo. Creo que inclusive empeoraron un poquito más. Pero eres una buena cocinera, en verdad. Te valoro muchísimo. Respeto tus ganas de aprender. Y de verdad que tienes ganas de aprender. De toda la gente que pasó por esta cocina, creo que eres la persona más curiosa con la que he tenido que conversar. La que más preguntas me ha hecho, la que más ganas de aprender he visto en esta cocina. Te felicito. Muchísimas gracias, chef. Ale, nunca había conocido a alguien así tan pequeñita, tan delicadita, pero con una fortaleza. ¿Qué tal fortaleza que tienes, Ale Fuller? De verdad, te he visto luchar en las cocinas, quemarte miles de veces, quemarte con el maná en la anterior temporada, pero nunca te detuviste, nunca paraste, siempre seguiste adelante. Te he visto practicar con chefs, con cocineros, irte cocinando siempre con tu papá por 7 horas, todo lo que nos contaba. De verdad que te veía levantando esa olla de oro. Pero así es la competencia y estoy segura que con todas esas habilidades que tú tienes vas a triunfar en la vida en lo que tú te propongas. Muchísimas gracias, Nelly. Capi. Ale, uno elige sus batallas y tú has elegido este campo de batalla 2 veces. Las 2 veces te he visto en mi cabeza alzando esa copa. Y me da mucha pena que te vayas sin poder cumplir esa imagen, pero ese es el trabajo de los jueces, un trabajo duro, y a veces poco comprendido, precisamente más ahora que creo que todos te hemos visto crecer en la televisión y ahora te hemos conocido en persona y eres una niña dulce, pero también eres una mujer muy poderosa, muy fuerte por dentro. Y no voy a seguir solamente porque has pedido que esta despedida sea alegre y ya me estoy conteniendo mucho.
Ha sido una experiencia llena de amor, en todo sentido. El amor que ustedes nos dan detrás de la pantalla, el amor que sentimos al ser parte de este proyecto hecho por un equipo a nivel humano tan especial y tan maravilloso. ¿No se imaginan la cantidad de personas increíbles que hay detrás de todo esto llamado El Gran Chef? Y para mí es un verdadero regalo haber podido ser parte de esta experiencia, haber podido volver a esta nueva etapa y haberme permitido disfrutar tanto, pero tanto. Larga vida al Gran Chef. Bueno, señores, Tilsa Lozano, Mayra Goñi, Mónica Torres y Cristian Isla, felicitaciones. Están oficialmente en la semifinal del Gran Chef Famosos, La Revancha. Felicitaciones, señores. Tremenda nochecita cargada de emociones y todavía nos quedan unas cuantas. Los dejamos con Papá en Apuros. ¡Chao!